Hulk viola a pequeño hombrecito. ¿Qué no, Hulk aplasta? No, Hulk viola a pequeño hombrecito. En el capítulo anterior, el Capitán Rogers estúpidamente, por error, invoca a Yogurt, el villano más peligroso del universo, el responsable de devastar el mundo en el futuro. ¿No te refieres a Yogurt? ¡No, idiota! ¡Ya lo invocaste! Se pidió la ayuda de Superman y de Sentry para frenar a este villano, pero Yogerno se encargó de hacer mierda tanto a Sentry como a Superman. Así como con la ayuda de herramientas que traje del futuro, pudimos hacer frente a Yogerno, como el cañón de protones. Utilizamos ese rayo haciéndolo rebotar en una antena para redireccionar el rayo hacia Yogerno. En ese momento utilizamos lo más parecido posible. El escudo del Capitán América se dio para esto, pero pues, terminó hecho añicos y el Capitán estuvo llorando por más de una semana. Yogurt logró destruir el portal y trató de salir, y en ese momento Goku le lanzó su poderoso Kamehameha y lo regresó de nuevo al portal. Y así pasó más de un año en que este mundo pudo vivir en paz y en armonía, y así pudiendo publicar muchas idioteces en Facebook y muchos videos de gatos haciendo estupideces. Yogurt, después de hacer cagada a todos los otros seres con los que estaba encerrado en aquella dimensión, se limitó a navegar a través del internet con su Nokia, viendo y comentando, ¿no?, estados de Facebook, viendo sus series favoritas y dándoles like, hasta que a un idiota se le ocurrió hacerlo enojar cancelando sus series favoritas, tales como Forever, Constantine, Almost Human, Defiance, Aníbal y Selfie. Pero lo que más hizo enojar a Yogurt fue esta mamada, esta cosa que no tiene nombre. ¿Cómo pueden hacerlo eso a un clásico de culto? Esto fue la gota que derramó el vaso. Y todo se fue al carajo cuando este perdió la señal de Wi-Fi de su Nokia. Error número 1, meterse con Yogurt. Error número 2, usar una técnica poderosa contra Yogurt. ¿Acaso algunos han escuchado esta frase o esta línea? ¿Qué? ¿Qué no lo sabes? Te lo voy a explicar. No puedes utilizar la misma técnica contra un caballero. ¿Y esto qué tiene que ver con Yogurt? Pues aunque usted no lo crea, Yogurt, en otra realidad y mundo paralelo, fue un caballero. Y su armadura está hecha nada menos que con adamantium y vibranium y chucnorrium. Así es, con chucnorrium. No sé cómo demonios le hicieron para incluir el chucnorrium en la misma armadura, pero sí, tiene chucnorrium en la armadura. Por lo tanto, es indestructible. Así que, contra Yogurt, no solamente no se puede volver a utilizar la técnica del Kamehameha, sino que Yogurt es capaz de aprenderla y usarla en su contra. Así que Yogurt puso en práctica esta técnica que aprendió para liberarse de este portal. Destruyendo todo a su paso y rasgando el universo y dejando detrás de sí una grieta en el tiempo y el universo, en las realidades y en los mundos. Y dicha grieta provoca alteraciones de proporciones desconocidas. Ahora solo los elegidos podrán prepararse para hacer frente a lo que